Pues al principio, la incertidumbre por parte de los médicos y la mía era bastante una situación angustiosa. El primer síntoma que tuve fue 38 y medio de fiebre, cosa rarísima en mí, ya que desde que me trasplantaron no he tenido ni siquiera décimas. Seguidamente, al ser un paciente de alto riesgo, decidieron ingresarme para tenerme controlado. Tras hacerme varias tomografías, en el último TAC, me diagnosticaron una neumonía multilobar compatible con la COVID-19. Y digo compatible porque a la misma vez también di positivo en gripe A. A partir de ahí, tras los hallazgos encontrados, decidieron trasladarme a la UCI para tener una mejor monitorización y control de la evolución vírica. En la UCI, por suerte, no precisé de ventilación mecánica, únicamente permanecí con oxígeno de apoyo para mantener la saturación correcta. En la UCI inicié tratamientos con corticoides en grandes dosis y tocilizumab. Al parecer este tratamiento fue el adecuado porque mi evolución a partir de ahí fue a mejor.